Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Gunfright de 1985, aunque creo que para MSX salió en 1986, pero bueno, de la compañía Ultimate, en lo que viene a ser el número 219 de la serie de juegos para MSX. Y salvo error u omisión, el primero que aparece en el canal de la mítica compañía británica, Ultimate Play the Game, que tan buenos momentos nos dejó, sobre todo en Spectrum, donde eran unos amos. Y los juegos que nos llegaron a MSX, sobre todo a partir del Nailor, los anteriores, pues Jetpack, bueno, ¿cómo se pronunciaría? El del insecticida, vamos, que no nos llegó, y otros como Atic Atac tampoco, salvo que me esté confundiendo. Incluso la primera y segunda parte, Sabre Wulf y Maimer, creo que se llamaba, tampoco nos llegaron. Nos llegaron, como digo, a partir de los isométricos. Isométricos que ya, como he dicho más de una vez, pues requerían que en el MSX pues casi era mejor hacerlos tal cual como por directo de Spectrum, que no andar jugando con el VDP, que sería bastante complicado por lo que me han explicado. Entonces, como digo, el primer juego que llega de Ultimate, en lo que sería, bueno, ya sabéis, los inventores de la técnica Filmation, que no es otra cosa que una perspectiva isométrica aplicada a un juego de plataformas principalmente, y inventada, como digo, con el Nailor, que parece ser que ellos mismos retrasaron el lanzamiento del propio Nailor porque lo consideraban demasiado revolucionario, y no se equivocaban. No se equivocaban, porque revolucionó completamente, y más de un programador de la época, más de uno y más de dos, siempre lo citan como referencia inexcusable de juego que, digamos, que rompió límites, en el sentido de que hacía cosas que hasta entonces no se podía ni imaginar. A partir de ahí había un mundo de isométricos que derivaría en grandes títulos, siendo seguramente uno de los géneros, entre comillas, o más bien uno de las técnicas de programación que nos ha dado lugar a mejores juegos en los 8 bits, al menos bajo mi humilde opinión, y también de los relatos de la micromanía, porque si recuerdo mucho, bueno, la micromanía, sabéis que sobre todo en la segunda época, pues en los primeros, en algunos números, pues podía venir un reportaje pequeño sobre algún tema. Por ejemplo, hubo en su día el de los juegos de rol, que luego derivó en lo de Maníacos del Calabozo, llevado por Fergón. Y antes de eso, pues ya hubo otros, como por ejemplo sobre compañías, hubo uno sobre Ultimate, por cierto, y otros sobre juegos isométricos. Y en el mismo artículo, digamos, preguntaban así al aire si... Anda, ahí está el malo, por cierto, de la primera fase. Vaya. Casi lo mato. Preguntaban si no sería, digamos, la técnica de programación, digamos, que nos ha dado mejores juegos en 8 bits. Es como, bueno, además viene muy a cuento, es como en los géneros del cine, de películas, que a veces se discute sobre qué género ha dado más obras maestras, y normalmente suelen decir que el western, precisamente el western, género bastante denostado hoy en día, pero con gran popularidad sobre los 60 y cosas así, y anteriormente, bueno, ya desde los años 30 con La Diligencia, y anteriormente todavía también en cine mudo, y se suele decir que precisamente el western, como este juego, precisamente. Y en aquel artículo, como digo, pues se decía que se intentaba, digamos, que sacar razones de por qué los juegos isométricos acababan teniendo, digamos, que tanta calidad en general. Luego también había truñetes, evidentemente, y llegaban a la conclusión prácticamente de que al exprimir la máquina y todo esto, pues eso, un esfuerzo mayor, y por lo menos a la vista, pues evidentemente quedaba muy bien la cosa. Luego jugablemente había de todo, pero sí que desde luego había bastantes obras maestras en 8 bits en isométrico. Precisamente el propio Nailor de Ultimate, los Heads of Hills y Batman de Ridman y Barney de Ramon para Ocean, y más movie, The Great Escape, War Times to the Steel, que también fue exclusivo para Spectrum, como The Great Escape. Desgraciadamente en ambos casos, por cierto, desgraciadamente en ambos casos. Juegos que me atraían muchísimo ambos. Y como digo, pues Ultimate fue el inventor que lo llamó como técnica Filmation, aunque ya digo que es una perspectiva isométrica aplicada a un juego de plataformas. Y es algo muy curioso que siempre me llamó la atención. Yo llegué, claro, los juegos de Ultimate, pues ya veis, este es del 85, o sea que anteriormente ya había salido el Nailor y el Alien 8, que fue el segundo de... Entonces yo llegué un poco tarde a esa polémica que al menos reflejaban las revistas y te transmitían las revistas, la micromanía sobre todo, en el sentido de que parece que cuando salió el Nailor, que revolucionó todo, y luego salió, sacaron el Alien 8, digamos que las revistas empezaron a decirle que poco menos que se estancaban, que era volver a lo mismo, solo que en vez de un caballero, o sea, un hombre lobo, digamos, pues había un robot en una nave. Y ya digo que me parecía ya de entonces totalmente, me parecía muy curioso, porque me parece tremendo de que saques un género que digamos que revoluciona todo lo que es el panorama del videojuego y luego saques un segundo que sí, que vuelves a usar la misma técnica y tal, pero ya te digan que te estás encasillando. Y quizá por eso, o entre otros motivos, eso dio lugar a lo que es el Filmation 2, que es lo que vemos aquí, que básicamente es la técnica Filmation, pero nuestro personaje siempre está en el centro y hay scroll moviéndose los decorados. A mayores para evitar la colisión, o sea, la colisión que no puedas ver cuando estás, por ejemplo, dentro de una habitación o pases por detrás de un muro, pues usaban una segunda técnica que era la de ocultar los muros para que pudieras verlo, como si fuera esto Dogville, vamos, la película de Las Bontré, que no había muros, que estaban todos pintados en el suelo, pues algo parecido, para el que la haya visto, claro. Y ya digo que entonces salió la técnica Filmation 2, pero las crónicas de la época, por lo menos, ya digo, lo que nos transmitían la micromanía principalmente. Yo siempre, muchas veces hablo de lo que yo llamo la realidad de la micromanía, que se ha extendido hasta el día de hoy y digamos que casi, como diría yo, es casi como un atisbo de pensamiento único, lo que la realidad que nos transmitía, ya digo, la micromanía, y nosotros nos imbuíamos de ella y cogíamos tópicos que quizá a día de hoy todavía se mantienen, Entonces nos dice que este Filmation 2 con Gunfright y Nightshade pues tampoco fue excesivamente bien recibido, no lo vieron tan revolucionario. Bueno, tal es así que fueron los únicos juegos con este Filmation 2, no fue luego... Que yo recuerdo no fue imitado, no recuerdo ningún juego que imitara esta técnica, ni fue repetido por los propios hermanos Stamper, que bueno, ya al poco de esto ya se empezaron a pensar en otra cosa, empezaron a abandonar ya el desarrollo, por lo menos activo, de videojuegos en Spectrum. No sé si estaban ya pensando en ordenadores ya superiores o consolas superiores, como después aparecieron en la Super Nintendo, pero ya digo que no... Nightshade ya fue el último con este sistema. Nightshade, juego que, por cierto, cago en la leche, qué rabia me da el Nightshade. Y ahora me preguntaréis, ¿por qué te da rabia el Nightshade? Porque no lo doy terminado. ¿Y por qué no lo doy terminado? Pues bueno, es que me puse primero a hacer el mapa. Bueno, sabéis que hay que conseguir una serie de objetos y matar una serie de demonios. Pues ya me empecé por las ramas. Bueno, da igual. Qué narices. Matan una serie de demonios con una serie de objetos. Cada objeto para un demonio y todo esto. Pasa que esto es aleatorio. Es aleatorio donde salen los demonios y los objetos. Entonces, claro, yo pensé en mi inocencia, como decía Mauricio Colmenero, don creí, don pensé, me tocaba a mí los cojones, pues yo creí, yo pensé que claro, que el algoritmo de aleatoriedad pues sería bastante sencillo, en el sentido de, como fue en el Surfred, que de Made in Space, que os había dicho que la primera partida siempre era igual, pues creí que era algo así, pero que va. Tiene un sistema, un algoritmo de aleatoriedad que ha de ser bastante complejo y con más de uno y de dos factores. He intentado de todo para repetir la partida, o sea, para que vuelva a salir la misma partida en los mismos sitios. No hay tu tía. Y es un juego difícil si vas a lo loco. Es un juego difícil si vas a lo loco. Es una pena, ¿eh? Es un juego que está bastante... Me gusta más este, me parece más divertido quizá este. Por los duelos y eso, aunque los duelos tienen su tela que contar. Que por cierto, vamos a empezar a contar algo del juego, que llevamos aquí unos minutos y como quien dice no comentaba nada. Entonces, bueno, al empezar la partida, lo habéis visto al principio que tenía que pero no he comentado nada, pues al empezar la partida lo primero que tenemos que hacer con nuestro punto de mira, van cayendo unas bolsas de dinero y tenemos que disparar para ir recogiendo ese dinero que ahora mismo lo tenemos reflejado bajo la izquierda, bajo Bauti, o sea, botín. Creo que significa botín, vamos. O bueno, algo similar al de ser. Aunque bueno, ir de sheriff y tener un botín no queda muy bien. Por cierto, muy coñón el caballo, ya hablaremos de él. Y con ese dinero, pues, bueno, si gastamos balas, nos quitarán $5 por cada bala en esa pantalla inicial. Y con ese dinero que tengamos, pues tenemos que empezar a lo que es el juego monótono en sí. O sea... Bueno, monótono no lo digo en sentido despectivo, sino que ya empieza a tener una monotonía en el juego, en el sentido de que estás en este mapa ahora mismo, tienes que capturar al malo, siguiente pantalla, duelo contra el malo, y repetimos con el siguiente malo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A eso me refiero, no lo digo en término despectivo. Y ahora vamos contra Mamá Baker, toma, tócate los huevos. Como la canción de Bonnie M. Bueno, ya digo que luego, después de esa fase, ya digo, pasamos a esta, que es en la que vamos en busca y captura del bandido que tenemos a la izquierda, y lo tenemos bajo el letrero de Se Busca, ahí vamos con su careto, su recompensa ahora mismo de 3.000, irá subiendo hasta llegar a la última, que es de $34.000. Cuando consigamos eso, el juego nos retrotraerá hasta el forajido de 25.000 y volverá a subir hasta 34, volverá a 25 y así eternamente. Ahora, por ejemplo, ya veis que los bandidos pues ya van a caballito. Cuando lo localizamos y disparamos, pasamos a esta pantalla que es la del duelo, una pantalla que es muy puñetera porque me tiene pasado de duelos prácticamente imposibles, de que te maten nada más empezar, porque te dan un tiempo ínfimo o prácticamente nulo entre el que el bandido se empieza a mover, desenfunda y dispara. A veces prácticamente ya empieza a disparar desde el principio. Bueno, sobre esta pantalla, al principio he hecho un poco el chorras. Los primeros bandidos no son demasiado difíciles, van a pie y eso. Pero lo mejor es lo que estoy haciendo ahora, que es ir a por el caballo directamente. El caballo que cuesta dinero. Vamos a seguir con el marcador. Abajo a la izquierda vemos unos correctos, que son las vidas, justo debajo del cartel de Se Busca. Ahí está el bandido, por cierto, este ya no va a caballo. ¡Hala! Cogido. Ah, otro truquito aquí con el duelo que vamos a empezar. Es que yo siempre empiezo pulsando hacia arriba. ¡Pumba! Porque aparece nuestro punto de mira abajo de todo. O sea que aunque subamos un poco no va a pasar nada. Por eso siempre dejo pulsado arriba nada más empezar, para que el punto de mira, digo, ascienda, y por lo menos, y si está muy arriba, pues ya empiezo a coger camino. Bueno, ahí he disparado al aire porque están las balas baratas, de eso ya hablaremos. Ya veis, empiezo, voy a la derecha, giro a la derecha, ya tengo aquí el caballo, y ya busco algún chivato que me indique. Bueno, volvemos al chivato. Luego, debajo de los gorritos, que son las vidas, ahí está el malo, ya ha aparecido, a veces aparece muy rápido, a veces hay que dar bastante vuelta. Están los gorritos que son las vidas, ya digo. Hay vida cero y estas cosas. Y a la derecha pues vemos un cargador de un revólver. Tenemos 6 balas. Aquí no sé por qué he disparado para afuera. Ah, me ha matado, vale. Eso es que he girado mal. Bueno, ya veremos el sistema de control. Cuando agotamos todas las balas, nos recargan, pero nos cuesta dinero cada bala. Eso lo vemos a la derecha. Ese recuadro que abajo pone Telegram, un telegrama. Pues vemos 3 apartados y abajo la puntuación más alta de $10.000, que es el récord actualmente. Aunque bueno, ya tengo yo más de 16.125. Bueno, vemos 3 apartados, como digo. Bullets, que son las balas. El coste que va a tener las balas cuando recarguemos. Cada bala va a costar $5 ahora mismo. Horse, que es el caballo que llevo aquí. Ya digo que muy simpático, parece un caballo de estos de los niños de meter las piernas y simular que son las patas, estas cosas. Y cuesta en estos momentos $50. Luego Fine, que es el entierro. Si en nuestras aventuras, disparando por ahí a lo loco, matamos a algún inocente, pues tendremos que pagar el entierro. que ahora mismo, como vemos, estaba en $100, creo que eran. Bueno, bueno, cada X pantallas pues volvemos a la pantallita esta de jardinero para conseguir más sacos. Cada saquito son $100 y creo que cuando acabas pues te recarga con $5 la bala. Listo Jake, vamos a ver que veis Jake, que por cierto lleva 2 sombreros el tipo. Bueno, eso, como digo, el precio de las balas, del caballo y del entierro puede variar durante la partida y va a variar. Por eso está en una zona que pone Telegram, como si fuera un telegrama. Cada X tiempo recibimos un telegrama que nos avisa del cambio de cotización, digamos, de ahí a $100 que perdió ahí. Por cierto, cuidado con los transeúntes, con los amables ciudadanos, porque su contacto nos mata. Evidentemente. Bueno, evidentemente. Eso. Sí, nos mata. Ahí está con sus 2 sombreros a tomar por saco. Nos mata y perdemos una vida si chocamos con ellos. Pero cuando vamos a caballo es la ventaja que tienen. No solo vamos más rápido, sino que al contactar con los ciudadanos, con las señoras y con los chivatos, pues los matamos nosotros a ellos. Pagamos el entierro, pero por lo menos no perdemos una vida. Ya veis, aquí siempre un caballo, y aquí es lo que voy a hacer a partir de ahora siempre. Venir por aquí, coger el caballo. Digo que no solo por velocidad, sino por seguridad. Aunque de vez en cuando, alguna vez, algunos he visto ya en pantalla, va a ver estos, ¿cómo se llama? Estos matojos. Esto, ese, miren, mira, acaba de pasar uno, mira qué oportuno. Pues esos son, y aparte de inmunes, no lo podemos matar de un balazo. Son más fuertes que las balas, como dirían en los Simpsons. Como decían de cualquiera. Ah, con el látigo, cuando disparaban al látigo. Decía que era más fuerte que las balas, que no podía hacerle nada con las balas. Bueno, son los matojos. Ya enemigo mortal que habíamos visto en el Turbo Girl. ¿Os acordáis que nos mataban los matojos cuando íbamos a la moto? Pues aquí también nos matan al sheriff. Y no podemos hacer nada contra ellos. Y si vamos en el caballo, pues también morimos y dejamos el caballo y perdemos una vida igualmente. Son el enemigo más terrorífico del juego. Sí, señor. Este que es lentito va a ser un objetivo bastante fácil. Le va paseando. Milky Bar Kid. De Milky Bar, toca de las narices. Ahora, uno fuera. Ha sido bastante rápido, pero yo he sido más. Que se vea. Bueno, musiqueta, fanfarria. Y empezamos ahora con Condic Pit. Ya estamos en $7.000. Le digo que subí hasta 34.000. No va de 1.000 en 1.000, pero bueno. Tardamos bastante en alcanzar la meta. Entonces, como digo, en esta pantalla, pues eso, encontrar al bandido de turno que tiene su recompensa. Le digo que venir por aquí, coger el caballo y ya buscar esos enanitos que son los chivatos, esos personajes pequeñitos que están dando botes y señalando hacia un lugar que nos señala la orientación aproximada de donde está el enemigo. Y lo siguiendo hasta que aparezca y luego mucho cuidado al dispararle para entrar en la zona de recompensa. Bueno, ya digo que me parece un juego difícil y una de las razones por las que me parece un juego difícil, aparte de que es largo llegar hasta el último bandido y tampoco es que tengamos una enorme cantidad de vidas, pues una de las cosas que me lo ha dificultado es el control. Es control estilo la abadía del que vive. Pero no lo digo porque sea así. Es decir... bueno, de estilo más bien la variedad que es estilo controles de Ultimate, porque los juegos de Ultimate tenían este control, podías pasar al direccional, pero vamos, en principio tenía el control de hacia arriba avanzo, izquierda derecha giro sobre mí mismo y avanzo con la misma tecla de avanzar, vamos. En este caso, y luego también tenía otra particularidad que solían tener varias teclas para cada función y tú te adaptabas a la que más te gustaba. Por ejemplo, podía haber... yo que sé, QW podía ser avanzar y podías coger la que más cómodo te resultara, igual que había varias para izquierda y derecha, varias para, en este caso, disparar. Entonces, yo las que he usado para este juego ha sido Q y A, para arriba avanzar y arriba y abajo, B y N, para izquierda y derecha, pero bueno, perdón, los controles que os estoy diciendo ahora... Q, A, B y N, que es lo que usaba, son para la fase de duelo y para la fase de recompensa, cuando caen las bolsas de dinero, iba a decir las bolsas de basura, las bolsas de dinero. Entonces en esa fase pues sí que movemos arriba, abajo, izquierda y derecha. Y el botón 1 era el que usaba para disparar. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos de la fase de duelo o de fase de recompensa a esta fase de campo, digamos, a la tecla Q pasa a ser el disparo, la tecla A pasa a ser avanzar. Con lo cual, va a haber a veces que nada más empezar vais a ver que pego un disparo. Pues eso es que de la fase anterior estoy dando hacia arriba, tengo la Q pulsada, entonces veis que lanzo un disparo hacia el aire al empezar. Y ya digo, es por eso, porque entonces cambia. Cuando estamos en esta fase, ya digo, es uso, por ejemplo, A para avanzar, B para girar a la derecha, a la izquierda, perdón, N para girar a la derecha y la tecla Q para disparar. Es lo que más dificultad me dio a adaptarme a las teclas. Digo que no al movimiento porque estoy más que acostumbrado a la medial tuning y nunca me supuso mayor problema, y en este caso pues eso tampoco ha sido a la disposición de teclas. Si hubiera sido a cursores, si al pasarlo a MSX lo hubieran pasado a cursores, pues hubiera sido más sencillito haberlo terminado, poniendo la barra espaciada para el disparo y todo esto. Es curioso, también es curioso que ya digo que los juegos de Ultimate tenían esa opción. Este por ejemplo no tiene la opción de cambiar a control direccional. El Nailor, por lo menos en MSX, que si no recuerdo mal sí que la tiene, pero yo digo que es curioso que no recuerdo yo que la gente se queje de estos controles de Ultimate en general. Siempre hay, más de uno se puede quejar evidentemente a título, pero no es, lo veo, una queja tan generalizada como la de la abadía del crimen. No son, ya sabéis que la abadía del crimen lo que más se le criticaba mucho eso, el control y la perspectiva en el sentido del cambio de cámara. En el sentido del cambio de cámara hacia la esquina. Quizá el cambio de cámara ayudó a que se quejaran más de los controles. Y sin embargo, el cambio de los controles, pues viene por el cambio de cámara. Que es curioso. El cambio de cámara provoca que tengan que ser así los controles. En fin. La pescadilla que se puede dar con la, bueno, eso lo expliqué en su momento. Tampoco vamos a ponernos otra vez a filosofar aquí sobre por qué se hizo así, por qué no se hizo así. Ya lo explicó Juan del Can en su momento. Te puede convencer o no te puede convencer, pero él lo explicó y él fue el autor, así que uno de los dos autores. Así que voz más autorizada que la suya, evidentemente no va a ser la mía. Entonces, como digo, bueno, casi muero porque se me ha acabado el caballo. Ya veis que el caballo no es infinito, según lo cogemos. Se me ha acabado, por cierto, que el carro está en las balas, $20. Joder, cómo ha subido la cosa. De 5 a 20. ¿Cuándo? Esto sí que es infracción. Me cago en la leche. Bueno, eso. Ya digo que al principio, en las primeras pantallas, me habéis visto que he ido más a lo loco, así, andar un poquillo para ahí y todo esto, acostumbrarme un poco en la partida, por si acaso. Bueno, más que nada para variar un poco, porque luego ya empiezo a hacer lo que es el recorrido, ya digo, óptimo. Salir, girar ir hacia nuestra derecha, volver a girar la primera esquina, coger el caballo, buscar algún chivato y seguir hasta que aparezca el malo. Si llegamos con el caballo, mucho mejor, que estaremos más protegidos. Mira qué suerte que aquí ha aparecido ya. O sea, desgraciado, mira cómo me esquiva. Pues el caballo se mueve bastante rápido y el movimiento tampoco, a veces es un poco... No es que siga un patrón demasiado fijo, entonces hay que tener cuidado. Y se puede mover bastante. Cuando van a caballo se puede mover bastante y pueden dificultar más el encontrarlos. Mira, este sin embargo, ahí va. Cago en la chica, si me aparece justo al lado aquí el Lone Ranger. Ahora ya está. Sí, a veces te puede pasar esto, ya veis, que aparecéis pegaditos al malo y ya tenemos un directamente otra pantallita que pasamos. Aquí vemos a Tonto. Que es curioso, Tonto con sus dos orejas de burro. Ahí supongo que sean de burro, parecen de conejo, pero bueno, suponemos que serán de burro. Y también es tan tonto que nos ha pasado por la onda más a empezar. Ay, si le gusta el trabajo de sheriff, que os lo dan prácticamente todo hecho con el bandido al lado. Ya yo disparando al aire a ver si lo cazo. No sé para dónde he ido. ¡Hala! Le entierro $3.000. La madre que los parió. Los de pompas fúnebres, como se ponen. Joder, $3.000. Ahora vamos a coger el caballo, ya que no aparece. Pues mira, se ha ido bastante lejos, que se ha ido para allá. Entonces, eso. Pequeños consejitos que os pueda dar sobre esta fase. La fase realmente... Iba a decir la más difícil, pero claro, lo que os decía antes. La fase de duelo te puede tocar una prácticamente imposible o imposible. Es decir, es muy aleatoria, digamos. Puede ser un dolor de muelas bastante grande. Yo en esta partida he tenido bastante suerte, que no me ha tocado ninguna excesivamente complicada, pero puede aparecer en cualquier momento una que aparezca el tío y zasca. Prácticamente no os dé ni tiempo a respirar. Entonces nada, consejitos, pues intentar, yo os diría que intentar ir más bien por el centro de las calles, más que ir pegados, no ir muy pegado nunca a las esquinas, a los muros y eso. Ya veis que intento guardar un poco de distancia, más que nada por eso. El muro desaparece cuando, o sea, la ciudad tiene vida, realmente tiene, $3.000 menos. La ciudad tiene vida propia y los ciudadanos, digamos, pues se van moviendo las señoras. Y pues, mira, eso que acaba de pasar, que ha aparecido justo la mujer, ha aparecido justo desde el borde del muro, justo antes de que desapareciera. Si vais muy pegados al muro os puede pasar eso, que antes de que desaparezca o en el momento que desaparezca justo tengáis una mujer justo delante, y si no vamos con el caballo pues es vida perdida. Es vida perdida. Uy, hay poco falta. Y claro, ya os digo que si no estáis muy habituados a los controles, pues cuesta al principio girar y... Hola, este me viene de morros al final. QD McGraw, creo que pone. Bueno, a ver, otro que mueve, venga. Pues nada, otra fase que pasamos. Esta tampoco ha sido muy larga. Y ya veis que cada X fases, pues tenemos... No sé si son cada 5 o así. Tenemos otra vez la fase de bonus para conseguir más dinero. Pero bueno, ya tenemos 79.000. Muchas mujeres vamos a tener que matar. Muchos entierros vamos a poder celebrar. Bueno, no tanto, que ahora estaba a 3.000. Me cago en la madre. Serían unos 20 entierros. Tampoco... Ay, mira, ha bajado a 150. Joder, como... Fluctúa esto, que vamos... La virgen, parecen los bitcoins. Mira que fluctúan. Bueno, creo que fluctúan mucho los bitcoins. A lo mejor estoy diciendo una estupidez... ¿Qué pasa? Estamos hablando de videojuegos, narices. Pues eso, no ir por las esquinas, como dirían los gitanos, en este caso al revés. Ellos dicen vete por la sombra, pues en este caso no, vete por el medio, por donde da más el sol, que vais a estar más al descubierto y veréis mejor el panorama. Ya digo que cuando vais con el caballo, pues lo único que os puede matar es ese jergón de ahí, ese matojo. Y el enemigo de cada fase, el bandido en cuestión. Bueno, cuando digo que no vayáis pegados, me refiero evidentemente a los muros que van hacia mí. Ahora hace un momento he visto que iba pegado uno, pero claro, es la parte superior. Eso veis perfectamente dónde está la gente. O sería... Epa, este por aquí. Ahora, por ejemplo, puedo ir algo más pegado porque voy en sentido contrario también. O sea... Sería cuando vamos en el sentido contrario. Cuando vamos nosotros hacia el muro para que desaparezca. Cuando vamos nosotros al revés, nos alejamos del muro y desaparece a nuestras espaldas, pues tampoco hay tanto pega. Pero vamos, cuando sí que vamos nosotros contra el muro, ahí sí que os recomendaría que no fuerais pegados. En general, para coger costumbre, pues lo digo, mejor por el centro del sitio. Sitios dificultosos también son las entradas a las distintas habitaciones. Ahí es raro que haya una mujer o que haya un ciudadano o lo que sea, pero lo que sí que podéis encontraros, que por cierto que me ha pasado antes, es, bueno, sí, ahí dispara al matojo, dispara el que va a morir, vamos, me ha gritado de dolor. Ahí os puede aparecer el bandido de turno justo en la entrada y morir. Es más, me pasa una vez, me cago en la madre que lo parió, que se ha escapado. ¡Hala! Por cierto, este era Mexicans en plural. Y si os habéis fijado, antes de matarlo, justo abajo ha aparecido como la cola de un caballo. Aparece más de uno. Vamos con Tagan Slingers. Y por cierto, ya os decía antes que precisamente Mexicans, con sus $25.000, marcan el reinicio. O sea, cuando llegamos al máximo, que son $34.000, volveremos a Mexicans a 25.000. Y ahí empezaremos ya en buque infinito. Cuando pasemos a 34.000 ya lo podremos... dar por finiquitado. Y cuesta, cuesta, ya os digo que cuesta, que es una partida bastante larga, no excesivamente larga. Ya veis que andará sobre los 35 minutos, una cosa así. Evidentemente, ya veis, depende mucho de... Ahí me he frenado para no darle al chaval, que... Y de paso he esquivado el matojo. Ah, cuidado con los cactus, que se me olvidaba. Los cactus también son nuestros peores enemigos. Da igual que vayamos a caballo, que vayamos a pie. Vida perdida también. Y bueno, a lo que iba antes, no es una partida excesivamente larga, pero ya veis que no he conseguido vidas. O sea, estoy con la misma desde el principio. He perdido una vida y he llegado hasta aquí. Entonces eso sí que dificulta mucho el juego. Son muy escasas las vidas. Por eso me ha costado lo mío conseguir terminar el Gunfright. Seguramente si no fuera un título tan mítico para los 8 bits en general, más de uno dirá que evidentemente para el MSX no. Pero bueno, eso ya es... podemos entrar en discusión, pero bueno, para los 8 bits, desde luego es un juego de los míticos, de los muy conocidos, digamos, todo lo de Ultimate prácticamente. Desde luego Ultimate es una de las compañías más... ¡Hala! Mira, esa. 2 vidas perdidas, igual, las dos, apareciendo justo en los morros. En este caso era una mujer, si no me he equivocado. Una ciudadana. Como digo, sin duda, Ultimate son una de las grandes compañías de la historia de los 8 bits. Anda, mira, si este ya me ha enterado aquí. Bueno, claro, es que he dado la vuelta y se me ha dado por enterar por si acaso, por las pistas de antes. Bueno, ha habido suerte ahí, desde luego. Ha habido suerte. Ah, otro que pasamos, venga. Ya digo, lo que estaba diciendo, una de las compañías con más solera y con más catálogo, mejor catálogo de 8 bits. Ya digo que especialmente en Spectrum es donde más lució, donde más exprimió sus juegos y donde fue más mítico desde el primer momento. Y por ello, pues merece evidentemente un hueco de honor en los 8 bits y merecía traer algún juego de ellos. Ya digo que de momento... ¿Qué tengo acabado de ellos? Pues creo que solo en Nailor y el Gunfright. Ya os he hablado del Nightshade y su... Ahí lanzado un tiro al aire y le ha acabado dando. Mira qué bien. De su aleatoriedad y dificultad. Y el Alien 8 de momento tampoco lo tengo... A día de hoy tampoco lo tengo terminado, pero ese tengo... Sí tengo muchas ganas de terminarlo y ese sí que lo voy a intentar. De verdad, el Nightshade también lo voy a intentar. Voy a ver si tengo la suerte de que me vuelva a salir la partida que tengo mapeada, digamos. Con su mapita y todo esto para saber dónde está cada cosa. Ir más a tiro fijo. Y así pues hacerlo, facilitar el juego bastante. Alien 8 también es algo aleatorio en el sitio en el que empiezas, pero luego las piezas, creo que también, creo que también varían las piezas, pero no es una, es como Nailor. Nailor también tiene una aleatoriedad no tan exagerada a la hora de, se puede hacer una partida y luego repetirla sin muchas alaracas, digamos. Bueno, estamos con Gilbilis, que ya veis que tiene una recompensa de 34.000. Eso significa, como ya os he dicho un par de veces, que es el último. El que va a marcar el loop, digamos, el loop. Aunque no va a ser un loop como tal, una vuelta como tal, porque no, ya os digo que no volvemos al principio, sino hasta los $25.000 de Mexicans. Así que nada, en cuanto lo encontremos será un duelo a muerte, nunca mejor dicho, porque estoy con la última vida. Es decir, llegaré y será a toque muerte, como se suele decir. O él o yo. ¿Quién prevalecerá? El sheriff, que soy yo, el bandido bandidoso, que es Gilbilis. Bueno, evidentemente, sabiendo cómo es el canal y tal, la respuesta ya la tenéis anticipada. Pero bueno, era cuestión de intentar darle un poco de interés, de tensión, de forma infructuosa, porque evidentemente si no hubiera vencido no estaría esto subido. Ahí está, como me alejo de la esquina, veis, en el último momento, muy bien pensado, eso es, para evitarlo. Y nada, ay, se mató, ojo. Ya veis que el movimiento, pues intenta simular el movimiento por el viento, ya veis que no tiene un movimiento muy, digamos, muy fino. Aquí lo que debe hacer es disparar más y matar más gente a tomar por el saco, porque me sobra dinero. Tengo 153.240, o sea, puedo matar 150 personas y no quedarme sin dinero. 153 concretamente ahora mismo. Uy, eso tiene que andar cerca. ¿Veis que han cambiado la dirección? Eso, ¿veis? Eso es que está cerca, ahí está. Pues nada, nos quedamos aquí. Ahí está. Y ahora el duelo final, ya digo, empezamos siempre pulsando hacia arriba para que la punta de mina suba y rápido por él. En cuanto lo vemos, ¡zas! Y ha quedado la cosa bastante justa, que ya estaba el tío sacando la pistolita, es muy desgraciado. Bueno, otra fase de bonus, que ya poco nos va a importar, porque ya digo que ya hemos dado el loop, ya podemos decir que hemos dado la vuelta. Le hemos dado una vuelta, hemos terminado el juego, podemos considerar. Y volvemos a aparecer al lado de nuestra cárcel, ahí, como pasa, somos el sheriff. Tenemos nuestro cárcel, que tenemos que tener abarrotado, bueno, realmente no, porque todos los matamos. Y nada, me voy contra el primer matojo y se acaba la partida. ¿Para qué más? Game over. Por cierto, se puede jugar a dobles, uno después del otro. Bueno, a dobles, jugar uno después del otro. Tiene opción para 2 jugadores. Y está a $187.340. Bueno, ahí está eso, One Player Game. Podemos pasar a 2. Y luego abajo, 1985 ACG. ¿Serán iniciales de algún español que convirtió el juego? Cada vez estamos descubriendo que más y más juegos ingleses fueron hechos en España, prácticamente todos. una... Desde luego, si había interés en España por convertir los juegos a MSX y venderlos aquí, y muchas veces, a veces ni siquiera se vendía fuera, solo en España, señal de que algo sí que se vendió el MSX, ¿no? Digo yo. Bueno, nada más, yo me despido. Hasta otra.